Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda nuevamente su pastor y amigo Luis Fernando Giraldo en este su programa Palabras de Vida. En esta ocasión quiero que me acompañes a leer una porción de la palabra del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante lo siguiente: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué poderosa palabra nos muestra el Señor aquí en 1 Corintios capítulo 12. Nos está hablando acerca de las manifestaciones del poder de Dios a través de su Espíritu, cuando Él reparte los dones a aquellos que han aceptado a Jesús. El Espíritu Santo se encarga de entregar esos dones maravillosos. Esos dones no son para exaltar nuestro nombre, ni más faltaba. Esos dones son para el beneficio del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia de Dios. Ahora, yo quiero invitarte a que me acompañes a mirar un video especial, porque registramos lo que sucedió esta semana en nuestro miércoles de gloria. Recuerda que todos los miércoles en nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de Cali, en la ciudad de Cali, Colombia, tenemos miércoles de gloria, donde la gloria de Dios está descendiendo de una manera poderosísima. Y oramos para que Dios, a través de su Espíritu, activara los dones en cada una de las personas que están en ese lugar, en esa noche de gloria. Yo quiero invitar a que tú mires este video conmigo y al final estaré orando por ti. Y yo veo su gloria, y la gloria es de Él, no del pastor. La gloria es de Jesús. Y Él se mueve porque va a glorificar a Jesús en tu vida. Mire lo que Dios está haciendo. Mire las vidas, mire cómo están siendo tocadas las personas, mire. Esto es algo poderoso lo que Dios está haciendo. Yo quiero que miren lo que Dios está haciendo. Esto es testimonio. Mira lo que está haciendo la vida de esta mujer. Muestra por acá. Mira lo que Dios está haciendo. Mira lo que Dios está haciendo en la vida. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tu mano. Dios en mí. Hoy Dios te llama al pastorado y vas a pastorear mis ovejas, dice el Señor. Te voy a equipar y te voy a dar dones y talentos para que tú bendigas a mi pueblo, dice el Señor. Haré cosas increíbles a través de ti. Los que te menospreciaron algún día se quedarán sorprendidos de lo que voy a hacer. Porque te escogí en el vientre de tu madre, dice el Señor. Y hasta ahora no habías encontrado el propósito del por qué llegaste a esta ciudad. Pero te traje solo para hablarte de tu corazón y decirte lo que hoy te estoy diciendo. Aleluya. Aleluya. Oh, sabarreba soy. Llénalo, Señor. Llénalo. Llénalo, Dios. Porque está temblando. No sé, siento. Levanten sus manos. Deja que un día se va de casa. Levanten sus manos, ahí está. Yo quiero que alguien venga y mire despacio. Yo quiero que abre las manos despacio. Empieza despacio, mírale. No sé si alcanzan a notar que hay como unos puntos como si tuviera escarcha. ¿Sí están notando? Abre la mano. Quiero que lo mire bien. No tápenme, por favor. No sé si la cámara lo toma. Por aquí había un punto y hay agua en sus manos. Parece que fuera aceite. Mira, se alcanza a notar algo que brilla. ¿Sí lo notan? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Dios te ha puesto escarcha en la mano. Levanta las manos. Dios, gracias. Más. más, más, Señor, más. Aleluya. Padre, es lo que Dios está haciendo en esta chica. Estos son los hermanos. ¿Qué sientes? Ahora sientes frío. Dios está liberando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Invítalo aquí entre tu vida y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida. Quiero que repitas esta oración conmigo y diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por lo que estás haciendo. Vamos a quitar la mano. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias. Bendice a mi corazón, Señor, y llénala más con tu presencia. Y esa carga de pecado, esa carga de daño que ha sido ella llevándola por años o por tiempo, Señor, por culpa de Satanás, hoy se cae en el nombre de Jesús. Yo digo, ordeno que toda obra del enemigo queda deshecha ahora mismo por el poder de Jesús. En el nombre de Jesús le declaro sobre ella, Señor, la unción del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mira lo que Dios hace, hermanos. Cualquiera podría decir que todo esto es inventado, que es un show organizado, y esto es falso. Usted ve con los vistos. Mire esa joven. Mire. Podría decir que ahí va el poder de Dios. Venga, ahorita toque. Tóquele la mano. Tóquele esta mano. ¿Qué siente? Ay, escarcha. Y mojado, ¿cierto? Sí, pastor. Entonces es aceite. Esto es aceite, mire. Mire. Este es aceite, mire. Sí, mire. Tócale los dedos. Tócale los dedos. Helada. Tócale los dedos, los dedos, los dedos. Tócaselos. Aceite. ¿Sí? Aceite de la unción. ¿Da cuenta? Sí, pastor. Eso es lo que hace Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda reunión tuvimos en nuestro miércoles de gloria. Déjame decirte que hace un tiempo el Señor colocó en nuestro corazón que hiciéramos este servicio los días miércoles y le llamáramos miércoles de gloria. Ha sido algo sorprendente lo que Dios está haciendo en nuestras reuniones en la Comunidad Cristiana de Cali, en Cali, Colombia. Hemos podido mirar a través del video cómo una joven, Dios pudo tocarla a través de su espíritu y cómo se manifestó a través de aceite, a través de escarcha, cómo otra persona recibió el bautismo del Espíritu Santo, cómo otra joven recibió al Señor Jesucristo y fue sana en su corazón, heridas que tenía en su alma, en fin, manifestaciones tremendas del poder de Dios. El objetivo que Dios quería para esa reunión en especial era que oráramos por la activación de los dones, porque la iglesia necesita los dones, porque la Biblia dice que los dones están al servicio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia de Jesús. No es para exaltar un ministerio, no es para exaltar un hombre. Los dones espirituales los entrega el Espíritu Santo, los entrega el Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Si tú le pides al Señor unos dones, pero tú no le sirves a Él, si tú los escondes como aquel que escondió el talento porque tuvo miedo, pues nada vamos a hacer. Por eso hoy yo quiero orar por ti como oré por aquellas personas en la reunión, para que tú puedas también activar los dones que seguramente el Señor te ha entregado. Yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos y juntos podamos orar. Señor, te doy gracias por la vida de cada persona que está viendo este video. Hoy quiero orar como oramos en nuestro miércoles de gloria, pidiéndote, Señor, de una manera sorprendente que cada persona que mire este video, Señor, y que aún no sabe o desconoce o tiene dudas de los dones que tú has colocado en sus vidas, pues hoy a través de esta oración ellos puedan aclarar esas dudas y tú te manifiestes y confirmes los dones espirituales que cada persona, Señor, puede tener. Hoy te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy yo ato todo obstáculo del enemigo que quiere impedir que sus dones se manifiesten en la vida de muchas personas, y aquellos, Señor, que puedan sentir el llamado o que tengan el llamado, Dios, a servirte a tu obra, pero que han tenido temor, han querido esconder sus talentos, pues hoy en el nombre de Jesús ordenamos que ese temor se vaya de sus vidas y que puedan lanzarse para el ministerio, que puedan lanzarse para el servicio tuyo, Dios. Hoy te doy gracias, hoy declaramos bendición en cada vida, bendición en cada familia, y creemos que tú has escuchado nuestra oración y por tanto te damos gracias. Qué tremendo, hermano, esta bendición que hemos podido tener en esta hora. Te habló tu pastor y amigo Luis Fernando Giraldo. Hasta una próxima oportunidad en este tu programa, Palabras de Vida.